Acá estamos luchando entre todos los alumnos, lo que es la planta docente, tratando más que nada de conseguir una respuesta. Como ya saben, es la situación, nos dejaron en la calle. Si bien venimos a la escuela, seguimos asistiendo, los profesores también, no están cobrando el sueldo y nosotros no estamos teniendo clases, solamente simbólico para mostrarles a todos que de verdad queremos estudiar y que esto es muy importante para nosotros. Hay apenas, como se dijo, hay apenas 120 alumnos con 120 historias de vida diferentes, cada uno atrás con su esfuerzo, con su sacrificio, con todo lo que implica ser un estudiante, salir de trabajar, venir a cursar, llegar a su casa, tener que seguir estudiando, porque obviamente no solamente es asistir a clases, es todo un sacrificio que, imagínense, ¿qué nos dice? ¿Quién nos puede venir a decir a nosotros ahora que esto no es válido? Sabiendo que están todos nuestros títulos firmados, sellados por el Ministerio de Educación, por la UTN, por Vialidad Nacional, y ahora encontrarnos con que la escuela está cerrada, la verdad que estamos todos muy tristes, vas a ver que el único ambiente que vas a encontrar es de tristeza. La manera de protesta y para visibilizar la cuestión, generamos el espacio de una clase abierta para contarle a la sociedad, para que los alumnos tengan su espacio de escucha, porque los alumnos están desesperados. Hay chicos que les queda una materia por rendir, para recibirse, por lo tanto ya han invertido 3 años de su tiempo y la verdad que es terrible porque tenemos alumnos que han venido desde trabajar con la ropa de albañiles, chicos que realmente están buscando esta salida estudiantil como una alternativa a su vida y realmente sienten que se les termina todo. Entonces, principalmente nuestra intención es que la carrera no se cierre y segundo, luchar por nuestra salida laboral. Llegó una notificación, no de manera oficial, ya te digo, esto es muy irregular, una notificación, una resolución del Administrador de Vialidad Nacional con fecha 13, es decir, la semana pasada, en donde se da el cese de la planta transitoria docente. Es decir, los docentes nos quedamos sin trabajo el día martes 13 de marzo, pero no hubo comunicación ni por telegrama ni por notificación específica para cada uno de los agentes. Sí estamos sin percibir salario. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora para ustedes? Digamos, nosotros tomamos 2 medidas. Desde lo legal nos asesoramos, nos está apoyando el Sindicato de Empleados Viales y nos están apoyando los sindicatos de acá de la ciudad de Santa Fe, como SADOP y ANSAFE, colaboran con nosotros, pero a nivel asesoría, porque nosotros no estamos agremiados, justamente por ser una planta transitoria dentro de la Dirección Nacional de Vialidad. Nos asesoran legalmente respecto de los pasos a seguir y se presentaron las cartas documento correspondientes para cobrar el salario. Cartas documento que al momento no han sido respondidas.